luchadores de la Carlito. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerle al compañero Ante Majori la posibilidad de disfrutar de este evento tan importante y tan hermoso en esta que es la casa de muchos dirigentes, de muchos de los que vivimos y acompañamos los mismos sentimientos y compartimos los mismos dolores y disfrutamos de los mismos triunfos. Pero realmente quiero agradecerles a cada uno de los delegados, a cada una de las compañeras que acompañan diariamente a las divisiones juveniles, que me parece que es el patrimonio más importante que tenemos todos los clubes de ascenso, es el verdadero trabajo, el que por ahí muchos no lo ven, pero es la responsabilidad de ustedes, que cumplen la función no solo de dirigentes, sino de segundos padres. Y por sobre todas las cosas, esto es el ascenso, lo que está representado en esta mesa, lo que ustedes nos dan día a día, lo que le dan a cada uno de los chicos, y ojalá sigamos trabajando de esta manera, acompañándonos entre todos y tengamos un fútbol mejor como el que nos merecemos todos. Buenas noches. Yo le pido a todos los presentes que si el ascenso en lo que es divisiones inferiores, juveniles, tiene éxito, se debe a muchos factores. Por eso voy a pedir un primer aplauso para Sábado Gol. Cubriendo todos los partidos y los resultados y dando formaciones de equipo, goleadores, a ustedes, a los pibes. En segundo término, yo veía desfilar, cuando se entregaron los premios, a los delegados que acompañan divisiones inferiores con esfuerzo, cargando ropa, haciendo las planillas y estando en AFA permanentemente para que los chicos tengan la mejor apostatura posible. Felicitar a todos los jugadores de inferiores del ascenso, que no tienen nada que envidiar a los de primera, porque los de primera pueden contar con mayor estructura, pero los clubes del ascenso van a encontrar la contención necesaria para que ustedes triunfen en su vida futbolísticamente. Y por último, que sean transmisores del agradecimiento de los dirigentes a sus padres, a sus familias, que hacen el esfuerzo para que ustedes puedan entrenar y jugar en nuestros clubes. Con la SUBE, dándole las posibilidades de comprar, con mucho esfuerzo muchas veces, un par de zapatillas o un par de botines. El ascenso nos une. Esto es el ascenso unido. Unido en toda su dimensión, donde hay igualdad de oportunidades para todos, más allá de las diferencias sociales que pueden existir y de las posibilidades que pueden existir en cada uno de sus hogares. Por eso, felicito a todos los chicos, felicito a todos los que han competido, los que han ganado trofeos y los que no. El ascenso brinda posibilidades para que todos los juveniles e infantiles triunfen futbolísticamente.
futbolísticamente y se formen como hombres de bien en esta sociedad que tanto los necesita. Gracias.